Chan. Hey, tú. Sí, tú. ¿Sabías que Dios no grita sus secretos? A veces esperamos que Dios responda a nuestras preguntas. Y no sabemos por qué no llega la respuesta. Hasta llegamos a contarle a las personas que nos rodean. Situaciones por las que estamos pasando. Para que nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Cuando Dios ya tiene la respuesta para nosotros. Y simplemente no lo escuchamos. Sin embargo, hablamos con Dios de lejos. O simplemente no hablamos con él. Jesús solo da a conocer sus secretos a quienes lo conocen y están cerca de él. En una ocasión Jesús le dijo a sus discípulos que uno de ellos le había de entregar. Entonces sus discípulos dudaron de quién sería. Uno de ellos preguntó lo que todos pensaban. ¿Quién te entregará? ¿Sabes quién fue ese discípulo? Ese discípulo fue Juan. ¿Sabes por qué? Porque Juan era el discípulo que estaba más cerca de Jesús. Estaba recostado en su pecho. Él podía escuchar su corazón. Juan tenía comunión con Jesús. Ambos eran íntimos. Como habíamos dicho al principio, Dios no grita sus secretos. Si quieres conocer el corazón de Dios, y si quieres escuchar su voz, si necesitas una respuesta, búscalo, encuéntralo. Conócelo más cada día. En la intimidad.